que tiene otros tiempos. Me parece que Marcelo pero acá, realmente... acá lo sexual está. Ah, ¿cómo? Acá está. Mi amor, esos juegos están calientes. Acá hay piel, acá hay calorcito. Olvídate. Cuando el otro día vino Milet a DDM... ¿Vino Milet? La cantidad de soldados tumbados que había, digamos la verdad. Sí. Todos fuimos testigos de esto, sí, claro. Sí, sí. Bueno. ¿Me estás acusando? Generó suspiros. Fui el primero. Generó suspiros, sí, sí. Bueno, por eso. Bueno, y obviamente para mí lo fundamental acá es ver cómo van a construir y cómo va a Milet intentar separarse de ser la primera dama, porque hoy, lo ves, me está escribiendo Marcelo Tinelli. ¡Ay! ¿Qué dice, Marce? ¿Dónde que está? ¿Está acá? Por ahí está en el otro edificio. Le mandamos la cama. ¡Marce! No, Marcelo, escúchame. Hoy le escribí temprano y me dijo, me levanté un poquito mal. Hola, porque amor. Lo de ayer para mí fue un montón, porque fue un gran paso. Así que me voy a quedar tranqui en casa, porque estoy disfrutando mucho la noche de ayer. Y quiero ir a, ¿solo? Y quiero ir a hacer el programa bien. Entonces, y recién me pone, lo de Milet pasa por un lado más romántico y más espiritual. Mirá. Qué feo que digan que acá está lo sexual. ¿Pero cómo que feo? No, pero no es hermoso, Marcelo. Es hermoso cuando existe el romanticismo y también lo sexual. Ahora, ¿cierto? Es como el combo perfecto. Sí. Lo recontra celebramos. Hola, ¿sí? Amor. Milet le pasa, voy a ejemplificar con Octavio Majul. ¿Cómo le pasa la mano en una toma que estamos viendo? Es un tipo de caricia miletiana, podríamos decir, a partir del día de hoy. Gesto miletiano. Muy, pero muy delicada, que puede ser hay que química, no redunde. Hay sí. Puede ser que no redunde en lo meramente coital. Bueno, yo no solo pregunté si hacía falta y ahora me redujeron a lo meramente coital. ¿Cuál es tu conclusión? Tenemos, ¿hace falta o no hace falta? Yo lo pregunté, yo pregunto nada. Ah, bueno, está bien. Son estilos, hay maneras. Marcelo es lo que nosotros los maduros mirando. Llamamos galanes maduros. ¡Ay, Dios mío! Ir con las flores, pará. Ir con las flores, tipo profesor Girafales, los bombones, es por ahí. Yo me lo imagino súper romántico a Marcelo conquistando. Por ahí. Debe ser de esos hombres que conquistan todos los días a su mujer amada. No, a ver, digamos esto. Marcelo Tinelli, que es una estrella en este país, el mejor conductor para mí hoy de la televisión, debe tener infinidad de candidatas para poder elegir y me parece que a Marcelo le cautivan otras cosas y me parece que en ese sentido Milet fue muy inteligente y lo supo llevar. Sí, hay que saberlo llevar, por supuesto. ¿Habrá algo, Pepe, de la diferencia, digamos, de la diferencia cultural, de mirada, de país? Ella es hipnótica, es atrapante, es huele es bien. Es muy magnética. Huele bien, me mata. Es magnética, es inteligente y para mí supo cómo traerlo a su y además, juego. Vos imaginate, llegás de otro país, no lo conoces a Marcelo Tinelli, llegás y conoces a un conductor de la envergadura de Tinelli con una personalidad avasallante y con toda una escenografía, además, sí, de su propia vida, que, bueno, es imposible que no haya quedado impactada, ¿no es cierto? Y tomando parte de lo que Milet ha dicho, obviamente, en entrevistas, ella siempre tuvo claro que no quería venir acá a quedar como la que vino por Marcelo Tinelli trepar. Pero se enamoró. No, pero creo que yo, que soy el principal desertor de Milet desde que empezó el reality y acá... Sí, te diste vuelta, ¿eh? Sí, te dio vuelta. Y ella no es más fan tampoco. Pará, no. Yo sí, yo creo que va a asumir el 10 de diciembre. Lo vengo diciendo hace meses. Quiero ver el casi beso. Voy a analizar... Le pregunté. Con mucho detalle el casi beso entre Marcelo y Milet. A ver. ¡No! Si se puede acercar la cámara un poquito. Creo que no me salió bien, a ver. ¿Cómo era? ¿Era así? ¿Cómo sería? Ah, bueno. Era así. ¡Ay, ah, era como más cerca! Es un pico. La historia era que yo entraba a una fiesta y veía a dos chicos. Para mí, dos tontos. Yo apenas los vi, digo, qué dos boludos estos que bailan con ellos. Entonces estaba como, wow, por aquí, por allá, por aquí. Entonces lo voto a uno, lo voto a otro y me voy. Lo voto como diciendo, tomate la voz, andate a cagar. Y ahí... Y ahí me quedo con quien realmente quiero. Ponelo lejos. Soy yo. Y ahí entonces, pero el beso... Chao. Chao. Y ahí termina, pero yo no sé. Como que así. Y ahí termina, claro. Ahora. No. Ella es, te juro. Entregada, Milet, muy bien. Pero, muerta de amor.
ella realmente, ¿cómo construyó ayer todo? Fue Milet, que obviamente, frente a Marcelo, que además... La vi como libre, como dijo, ya está, ya blanqueamos ahora, ¿no? Voy a ser como soy. Súper libre. Igual ayer le dije a Marcelo que no habían blanqueado todo el fin de semana, porque el domingo al mediodía, mi mamá fue a un lugar donde estaban ellos comiendo con 13 chicos. Te lo juro, ayer se lo dije en la cara. ¿13 chicos? ¿De un jardín infante? No, no, pues cosa, no, porque era... No, perdón. Era, no. Pero la mamá estaba justo en el mismo restaurante. Es un servicio de inteligencia. Siempre hay una representante o uno de tu familia en por eso es Peti como es. Por eso no, tiene no, toda no, la no, información. No, tema. Viene acá uno que es lo de la Torre Gemela, mi tío era el amigo. Claro, claro. 008. No, lo que quiero decir es, mi mamá que el domingo fue a un restaurante, me manda una foto y me dice, ¿este no es el hijo de Marcelo? Mirá. Me manda claro, una porque, foto de Lolo y yo le digo, mamá, debe estar Marcelo ahí, fíjate dónde está. Entonces, en la búsqueda del tema... Se da cuenta que había un reservado y en el reservado que están Marcelo y Milet, pero no eran... O sea, Marcelo y Milet con todos los amiguitos de Lolo. Con Lolo y 12 amigos. Con el equipo de muy fútbol. Muy bien Milet como está trabajando ahí, ¿eh? Muy bien. Ella... Sí, le puso todo. Pico y pala. Y hecho ayer esto que está diciendo Lu, de que ella contó que le encantaban los chicos y todo, pero fue un detalle que ellos intentaron obviar. Pero, pero tu mamá estaba ahí. Pero más allá de eso. No, igual, bancarte a los 13 niños, hay amor. Ahí hay amor.